al alma. Sistema Sonido. Crece en toda la ciudad. Oye, no más almas perdidas en las calles. Sabarabadab, sabarabadab, sabarabadab.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistema Sonoro. Hoy comenzamos nuestra movida nacional con Sergio Arias y su proyecto Malalma, del cual él es fundador, vocalista y compositor. Junto a Guillermo Zapata en la guitarra y Alejandro Loaiza en los teclados, serán los encargados de escribir este capítulo de Sistema Sonoro con sus acordes de electrocumbe y sus sonoridades bañadas en Latin Tropic. Bienvenidos al set de Sistema Sonoro, Malalma. Gracias, muy felices de estar acá esta tarde compartiendo nuestra música con todos los televidentes y la gente que siempre está conectada con el alma de nuestras canciones. Así es. Bueno, hablemos del tema con el cual abrieron nuestro programa. ¿De qué hace parte? ¿A qué pertenece? Pertenece a nuestro primer álbum, que se llama Vuelve Malalma, en el año 2007. Exactamente hace 10 años estábamos lanzando, y digamos que este trabajo es muy especial porque habla de una chica Malalma, como la apología de esa maldad, pero realmente es una niña que se le vuela a la mamá en una moto con el novio para la cosa. Entonces. Y desde aquel entonces, ¿cuántos trabajos suman la discografía de Malalma desde el 2007? 7 trabajos. El número 7 nos ha tenido. Tenemos 7 álbumes en este momento de diferentes para películas. Hicimos Perro Come Perro, tuvimos la oportunidad de hacer toda la banda sonora del Arriero de Guillermo Calle. Sin Tetas No Hay Paraíso. Claro. Hicimos toda la banda sonora también, ganamos un premio por esa banda sonora. Y otro álbum que se llama. Fue el premio de Nuestra Tierra, Nuestra Tierra 2012 a Mejor Banda Sonora. Sí, la película dirigida por Gustavo Bolívar. Por Gustavo Bolívar, sí. Así es. Bueno, ¿y qué canciones como El Billetico, Gusta el Porro, Canto de la Noche, El Chigüiro, ha surgido su inspiración, Sergio? ¿De dónde saca esas letras, esas melodías que dan la sensación de una especie de poesía callejera, salvaje? Pues sí, tiene que ver, como tú dices, con la urbe, con la, digamos, con la observación de lo que pasaba con los niños de la calle, un poco también con la noche que hemos atravesado siempre tocando, viviendo. Entonces es parte de todo lo, digamos, como de todo el recorrido que hemos vivido en la vida. Hemos tenido esa inspiración en cada una de las letras de las canciones. Un corazón no es para dejar en la puerta de atrás. Y pues muchos han sido parte de personajes, de la categoría de personajes. Yo siempre le escribo como a crear personajes, a crear gente diferente en la calle, como muy única, ¿no? Claro. Siempre, como esta categoría de hablar también sobre temas que ya nadie habla en la música, también un poco de temas controversiales como el santo de la tentación, el profeta de las mentiras. Y todas estas cosas pues son siempre a nuestro público, les gusta mucho porque pues es una música que es muy única y es original en este momento, pues no todo el mundo hace ese tipo de sonido, digamos, es muy característico. Claro, también en sus letras hay una línea literaria muy marcada y muy poética. ¿En su familia hay alguien que le haya heredado esa vena de poeta? Mi tío Milton Amaya era declamador, poeta, y mi mamá también era, siempre estaban escribiendo y siempre estaban inquietos. Digamos que hay una, la mitad de mi familia es como una parte técnica, ingenieros y arquitecto, esto, y la otra mitad, digamos, como que hay una fuerte sensibilidad hacia el arte. Interesantísimo, me parece, y además las letras divinas. Pues vamos a preguntarle además, desde todo lo que ha tenido que ver con la nueva producción discográfica y el álbum que lanzaron recientemente. Claro, se llama Un Aliento al Desierto. Un Aliento al Desierto es un poco mirar cómo nuestras almas están un poco como un desierto. Realmente los seres humanos estamos en una época demasiado individualista, se han acabado un poco el sentido de la colectividad, de lo colectivo. Entonces es un llamado no solamente a esa, digamos, como a esa situación del ser humano. Un Aliento al Desierto es a ese desierto que habita dentro de nosotros, pero también el desierto de las ciudades que se vuelven, ¿no? Claro. Y Un Aliento al Desierto compone varias canciones dedicadas a la tierra, dedicadas como un canto a la tierra, no solamente desde el punto de vista medioambiental, pues desde la protección y el cuidado al medio ambiente, sino como una reflexión hacia dónde va la humanidad. Claro. Más adelante ampliaremos de este último álbum, Sergio, pero hablemos ahora de su paso por Sidestepper, que para muchos es considerada una escuela por la calidad de músicos que han desfilado por ahí. Claro. ¿Qué aportes hizo y cuáles se llevó de su paso por Sidestepper? No, pues increíble, porque canciones como Chévere, qué chévere, qué lindas son, y Soy de la ciudad, soy del campo, hoy tenemos, mañana no sabemos. Muchas canciones que fueron parte precisamente de esto que te estoy contando yo, de un melting pot, de un caldo de cultivo
de gente trabajando, de una colectividad increíble con Richard Blair, con Iván Benavides, con toda esa época que era realmente un colectivo, no era por las individualidades, sino por generar algo para el país como una Selección Colombia de la música. Claro. La recuerdo como algo así, como una Selección Colombia fuertísima del sonido y del sabor, para, pues, y también innovadora, ¿no? Con Richard, porque estábamos empezando en la época de los 90s a entrar en todo este lenguaje que hoy en día es el que manda, de la electrónica, de la música que todo el mundo está haciendo ahorita, como el electro latín, digámoslo así. Así es, el suyo que es electro trip. ¿Tiene electro, que ver? Electro trip, pues no es tan electro, pero es latín trip. Latin trip. Es más como un viaje latino. ¿Tiene que ver las gafas de todos ustedes y su styling con ese término trip? Por el trip, no, realmente no escondemos nada. Yo puedo verlos a ustedes. Qué bonitos ojos, Sergio. Puedo verle los ojos a todas las televidentes, ahí me pueden. Pero es más como que siempre fuimos los creadores de las puestas en escena, como la mafia del aguacate, que era una mafia que se vestía siempre de oro golf y muy pretenciosa, pero realmente daba un poco lo que era el país en ese momento. Entonces nosotros impusimos un poco el cuento de las gafas y de los atuendos y de siempre hacer puestas en escenas. Muy chévere. Hoy en día, pues, reinventándonos con los amigos aquí, compositores y también muy talentosos. Claro que sí. Pues bueno, nosotros vamos a una pausa, pero ¿ustedes con qué canción nos van a dejar para poder volver con los televidentes? O sea, ¿vamos a tocar de una o después de...? No, después, en la pausa. ¿Pero cuál es el título, un adelanto de la canción? Vamos a comer, a comerciales. Seguimos con los sonidos Electro Cumbé de Malalma. Pues el año pasado esta agrupación lanzó el álbum Un Aliento al Desierto, álbum postulado como uno de los mejores discos del año 2016 según la revista Semana y su editor musical Juan Carlos Garay. Ese Canto de la Noche es precisamente ese álbum, Sergio, háblenos de él. Ese álbum que te estaba contando, pues es un álbum que, con la felicidad que tuvimos esa mención de la revista Semana como al lado de grandes artistas, pues con este reconocimiento, pues muy felices, porque es un álbum que navega, como te dije, la geografía de Colombia. Por un lado, pues está, digamos, como el canto de la semilla natural, de sembrar, de volver otra vez a desintoxicar un poco la tierra, desintoxicarnos nosotros mismos de tanto que consumimos cosas que realmente tienen el mundo un poco contaminado. Habla un poco de esto, ¿no? El aliento al desierto que te contaba ahora. Claro que sí. El Canto de la Noche, ¿de qué habla? ¿Ese viaje espiral hacia dónde es? Ese viaje en espiral, pues, tiene la interpretación de lo que tú... ¿Cuál es tu viaje en espiral realmente? ¿Es hacia adentro o hacia afuera? De la forma como tú estés vibrando, ¿cuál es tu ritmo? Tú sabes que en el universo todo es caos o es orden, tú sabes, se ordena las cosas. Cuando hay un máximo de caos, tiende a ordenarse, como en este momento que estamos en este país de la corrupción. Vamos a ver cuándo se va a volver un país de la gente honesta, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos? Es eso, como el caos y el ritmo, uh-huh. El canto de la noche es como navegar en el delirio, en las calles, y volver a pensar cuál es ese viaje en espiral, cuál es ese viaje, cuál es el canto y la celebración de ese ser colombiano, de este país de la alegría. Claro que sí. Bueno, este Canto de la Noche tiene un video muy especial, Sergio. ¿Cómo fue la idea y la concepción de esta canción y su videoclip? Este video fue concebido por Carlos Pérez, los hermanos Pérez. Ellos fueron muy, Andrés Pérez y Carlos Pérez, con la fotografía de Arturo Almanza, gran director de fotografía para cine. Y pues contamos con la participación de toda la banda, trabajando en un croma. Fue algo muy divertido porque lo que ellos superpusieron fue unas texturas y jugamos un poco con las anilinas, con las herramientas. Siempre jugamos con cosas muy artesanales con Malalma. Entonces cogimos, por ejemplo, de una idea de Carlos y ellos, una pecera, como una especie, y le poníamos anilinas, que es un efecto muy, muy antiguo. Y tú le pones leche, le vas poniendo como una leche y eso se va formando como un universo. Si tú ves las placas, wow, del universo, las logramos artesanalmente con color y grabando ahí mismo. Entonces eso lo llevábamos a ponerlo ya en el estudio. Contamos con la coreografía de Satori, un gran bailarín que siempre hace nuestras coreografías.
Y bueno, María Cecilia Sánchez participó, Jenny Rojas, en las bailarinas. Sí. Con gran energía este Canto de la Noche, que realmente no se ha terminado de lanzar. Es una canción que estamos apenas, está muy, muy fresca, ¿no? Es una canción que está llegándole a toda la gente hasta ahora. Y con Sistema Sonoro, pues seguramente la vamos a difundir más. Sistema Sonoro, sí. Bueno, sigamos hablando de Un Aliento en el Desierto. ¿Cuánto tiempo les tomó armar este álbum y cómo fue el proceso creativo? Pues son varios años. Tú sabes que tienes canciones de hace tiempos. Teníamos La Motomesa, que habla sobre el país. La Motomesa es una canción que nos narra las historias de un personaje que tiene un medio de transporte no convencional, que realmente es ilegal, y que se llama La Motomesa. Una mesa, ¿sí? una moto que jala una mesa por la carrilera del tren que no funciona. Entonces Heliodoro va llevando papa, yuca, la gente la lleva y la transporta. Pues es un forma de transporte increíble de los colombianos, de ese rebusque y de esa energía que tenemos siempre de no dejarnos quedar en las cosas, ¿no? Y la originalidad. Y esa, exactamente. Entonces, esa Motomesa es ese personaje como que tiene muy, muy característico. Pero por otro lado, está una canción que empieza el disco que se llama Itzequene, que es dedicado también de alguna forma al resguardo de Cota, José Pereira, que ha sido siempre como una inspiración para nosotros, ya que él construye casas con basura, tiene unas cosas impresionantes ahora que ha hecho con la caña, con elementos muy naturales. Y es una canción que se llama Itzequene, significa en lenguaje muisca, amén. Como recuperando la cultura muisca del lenguaje, siempre lo hemos estado buscando. En la arepa nativa también estábamos hablando del lenguaje muisca, de los elementos como el fuego, que se dice huetzica. ¿Sabes cómo se dice el fuego en muisca? Huetzica. Huetzica. Acabo de aprenderlo. Huetzica. Entonces, Itzequene significaba así. Itzequene. Sea. Itzequene era como amén. Amén, como así sea. Exacto, en el lenguaje ancestral. Ahorita usted estaba nombrando que Malalma tiene elementos súper originales y juegan con muchas cosas. Yo veo que en sus pies están agarradas como dos... ¿Cómo le podemos decir eso? Para llevar el... Es para que no nos... Para llevar el tiempo. Para que no nos perdamos. Pero está compuesto, ¿por qué? Para que nuestros televidentes sepan de qué se trata. Realmente son estas unas semillas nutridas acá, pero como de cobre, pues tienen adentro unas... unos cascabeles que se utilizan para una disciplina que se llama taquetina, para centrar el tempo, para centrar un poco el alma, porque estamos un poco descentrados, tú sabes, y un poco el hemisferio derecho y el izquierdo tiene que trabajar al tiempo. No es el cuento de que uno utiliza un más uno y utiliza más otro, sino que son los dos al tiempo. Entonces hay todo un viaje que tú, si lo bailas, haces este bailecito. Entonces, gama, la, gama, okay. La, gama. Usted le suena más chévere porque lo tiene. Gama, gama, la, gama, la, okay. Gama. Entonces puedes hacer un baile. Ah, es sincopado. Gama, la, gama. Tú tienes que decirlo con la voz, o sea, lo que dices con la voz, lo repites con el cuerpo. Gama, la, gama, la, gama, la. Sergio, llegó el momento de irnos de Sistema Sonoro. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir quedando, ¿no? Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.